guaro encima. Buenas, buenas, bueno, acompáñenme este día que lo primero que voy a hacer es almorzar porque tengo demasiada hambre. Entonces, bueno, ya les voy a ir contando en dónde me encuentro ahorita. Wow, espectacular, o sea, Medellín se lució con esto. Así que síganme. Y bueno, les voy a ir contando. Vine a un centro comercial que se llama Arcadia. Está acá en la ciudad de Medellín, está nuevo. Y wow, lo que estoy viendo desde el principio es que está hermosísimo. Porque bueno, está nuevo y todo es espectacular. Quiero subir al área de comida, pero estoy como que... No, necesito grabar esto, necesito grabar lo otro y así. Vamos a comer primero y seguimos. Todo el mundo tomando sus fotos con el árbol de Navidad. Hay que caminar muchísimo para llegar al lugar de comida porque queda allá arriba. Entonces hay que subir casi que un poco de escaleras. Bueno, también están los ascensores, pero bueno, yo decidí venirme por este ladito. Y así se va viendo todo esto. Hermoso, ¿no? De Anita Fronteras, en donde está todo el sabor, la comida, a mangiare, a mangiare. Aquí tenemos KFC, tenemos Señor Wok, Plural, bueno, en fin, gran variedad de comida que puedes encontrar acá. Bueno, acá en la Feria de la Comida, yo le digo Feria de Comida, tenemos los típicos locales siempre de Feria de Comida Rápida, de todo tipo, y se ve súper bonito todo, o sea, los acabados que tiene este centro comercial, espectacular. Ya sé qué es lo que voy a comer, tocó KFC porque es bueno, bonito y barato. Bueno, no todo, pero algunas cositas. Aquí una de las cosas que no se puede dar en Colombia es comer en la calle. Esta es la zona de los perritos, aquí puedes comer con los perritos en esta área. No me traje a Pepe, pues pensé, no sabía si era pet friendly este centro comercial, pero bueno, ya sé que lo es. Zona de pelotudos, no, pecludos. Bueno, y yo me pedí este combo que se llama combo económico, 9.900, casi 10.000 pesos. Te sale un plato en KFC así, te viene con la bebida. Yo pedí manzanita y bueno, a comer. Bueno, ya terminé. Ojo, ojo, no en todos los lugares de feria o plazoletas de comida se, o sea, viene alguien y lo recoge. Hay lugares en donde sí, uno lo tiene que botar. Y miren la hermosa vista que tenemos acá. Estoy acá sentada y bueno, se puso un poco nublado el día, pero bueno. Estamos en la zona bistro, que es donde están los restaurantes así como más... No sé cómo explicarlo, pues. O sea, como lo más gourmet, ¿sí? Podría ser lo más gourmet. Y lo que veo es que esto tiene una vista espectacular hacia lo que es el aeropuerto. Todos estos locales quedaron con vista hacia el aeropuerto y de unas vistas espectaculares. Allí viendo aterrizando y saliendo aviones. ¡Wow! Y bueno, si quieres el directorio, aquí tocas aquí y eliges. Vamos a ver qué quieren que busque. Bueno, vamos a buscar belleza. Buscar belleza. Bueno, estas son todas las tiendas que hay belleza. O sea, venden cosas de belleza. Vamos a ver bella. Vamos a ver dónde queda. Ah, entonces aquí te explica cómo llegar desde el punto donde estás. Ahí dice piso 4. Y la flechita te va indicando desde el punto de donde estás a dónde llegar. ¡Wow! Espectacular. ¡Wow! Hermoso todo. La decoración, pues brutal. Mira, sí al pan, no a la guerra. Cópialo, cópialo. Y ahí
hay como un grupo allá que está tocando, así que vamos a verlo. Muy lindos los adornos de Navidad, espectacular, hermoso, hermoso. Este aguardiente tiene menos alcohol, así que es súper chévere porque uno puede tomar y tomar y tomar y estar súper bien para la rumba. Para que vean, amigos, cómo influye la inversión privada en los países en donde se invierte capital para generar empleos. Sí, miren, mi país Venezuela no hubiera caído en esto que cayó por sus malas decisiones de sus pobladores en elegir a malos gobernantes como el castrochavismo y toda esa desgracia que nos cayó. Venezuela hubiera avanzado muchísimo, muchísimo, como Colombia en este momento ha avanzado en este tipo de maravillas que vemos acá y que todos podemos disfrutar. Bueno, este es el área de coworking. Ay, me encantan estos asientos, están súper chéveres. Y acá tienen televisor y todo para que la gente pueda ver. Wow, espectacular el coworking. Acá te puedes conectar al internet, hacer tus trabajos, estar con tu celular. Y bueno, aquí me senté relajada. Está muy chévere, muy cool esto. Me encanta. Muy chévere para los que quieran venir a trabajar para acá y necesiten internet. Los coworking son una experiencia muy agradable en los centros comerciales en donde se puede tener acceso al internet y a un sitio cómodo para trabajar. Y aquí tenemos el área de los baños. Miren los lugares para sentarse y aquí puedes cargar tu celular o lo que quieras cargar. Wow, y aquí tenemos un espejo espectacular. Miren esto. Acá tenemos para lavarse las manos. Wow, hermoso. Los baños son de una belleza. Toda la grifería, todo el diseño está muy lindo. De verdad que me ha gustado muchísimo ese centro comercial por lo nuevo que se ve y lo bonito que quedó. Voy a faltar un Juan Valdez, que me encanta este café. Wow, lo disfruto demasiado, así que me voy a sentar acá. Y miren lo que me voy a comer, esta rica tortita de chocolate y este café de Juan Valdez. Amigos, yo siempre le echo, en vez de azúcar, panela. Hay que cuidarse. Por acá se están burlando de mí porque digo, ah, no, sí, yo le echo panela al café para no usar azúcar. Y entonces, ay, la torta de chocolate, ¿dónde la dejo? Descarada yo. Ahí vamos, con mucho gusto. Esta torta está divina. Recomendada. Es increíble como en las fechas de diciembre la gente está comprando full, está de shopping, aquí para allá, allá para acá. Todo se mantiene así full, la gente gastando dinero. Por cierto, ya voy a cumplir año este fin de semana, así que déjenme por acá sus felicitaciones. Por cierto, hablando de felicitaciones, recuerden que todo este mes voy a estar pidiendo colaboración para donativos que voy a hacer de regalos en una comunidad muy, muy necesitada, en donde niños, tanto venezolanos como colombianos, no van a poder acceder a un juguete esta Navidad. Entonces, estoy pidiendo colaboración para eso, así que espero todo su apoyo en esta gran causa que estamos haciendo estas Navidades. Así que pon tu granito de arena para ayudar a otros más necesitados.
en el Centro Comercial Arcadia, de verdad se los recomiendo, para venir en familia, en pareja, con su mascota, venir a disfrutar estos espacios que están muy bonitos y bueno, hacer sus compritas de lo que necesiten, ir al banco, etc. Todos los servicios lo encuentras acá y está súper completo. Si te gustó el video del día de hoy, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte por aquí abajito en mi canal. Y también activa la campanita de notificación para cuando salga un video mío puedas verlo rápidamente. Quiero muchísimo y bye.